Vamos a hacer la carita, vamos a mezclar el tono para la piel de la carita. Yo utilizo el anaranjado que utilizamos para forrar la botella. Voy a mezclar, voy a, para las medidas, voy a medir una cucharada de porcelana natural. Ustedes se fijan, esta está en natural. Y aquí tenemos en blanco. Cuando yo cocino mi porcelana, cuando yo le paco, queda así como un tono, como un poquito de amarillo. Y esta tiene pintura blanca. Si ustedes se fijan, hay mucha diferencia. Entonces, yo no voy a utilizar en este caso blanca, sino que voy a utilizar la natural después de que la cocino, que me queda así. Para la medida, voy a tomar una medida de una cucharada de porcelana fría. Mido bien una cucharada de porcelana fría en color natural. Vamos a medir un cuarto de cucharadita en anaranjado, el mismo anaranjado que hicimos que mezclando rojo con amarillo. Un cuarto de cucharadita. Aquí así de esta forma. Ahora en rosado. Este rosado es porcelana también natural. Esta que está aquí sin pintura blanca. Y le agregamos nada más para que quede este tono así precioso, le agregamos una pizca de magenta. Voy a agregarle a esta mezcla que tengo aquí, a esta que voy a hacer, una cucharadita de este color rosado. Y ya, después de tener esos tres colores, voy a teñir porcelana siempre natural en color café, que sería con este que es ámbar oscuro. Voy a teñirle, me va a quedar así un tono bien fuerte y voy a utilizar una cucharadita. Este es el tono, solo que cuando voy a hacer las otras muñequitas, la base en blanco, lleva base blanco, lleva pintura en blanco. Mezclamos bien y nos va a quedar este tono. Queda un tono precioso porque el rosado le da otro aspecto. Vamos a mezclarla bien. Ya una vez mezclada, miren qué tono más lindo el que queda. Esta mezcla que hicimos aquí le vamos a agregar primero una mitad de esta cucharadita y la vamos a ir mezclando para ver cómo nos va a ir quedando y si nos gusta ese tono o lo vamos a hacer más fuerte. Mezclamos bien todo para que se integre. Queda un tono precioso, si ustedes miran, pero lo queremos más oscuro, entonces vamos a agregar la otra mitad de la cucharadita, o sea, media cucharadita. Vamos continuar amasando hasta integrarlo completamente. Es importante amasar muy bien para que se mezclen bien todos los colores. Una vez que mezclé bien, quedó este tono así, está lindo, pero le voy a agregar un cuarto más del café oscuro. Recordemos, eso sí, que la porcelana, una vez que seca, oscurece más. Entonces, siempre cuando mezclamos los colores, agarramos un poquito, lo aplanamos bien y lo colocamos en un lado aquí y dejamos secar hasta que ella seca, comencemos a trabajar, porque cuando seca vamos a ver si ese es el color que nosotros deseamos, porque a veces no esperamos y cuando la pieza ya se seca, oscurece bastante y ya no nos queda como nosotros queremos. Vamos a amasar este otro pedacito. La prueba para ver el tono es lo mejor, es eso, coger un pedacito y dejarlo secar y esperar hasta que seque para comenzar a trabajar. Ahora sí, a mí así me gusta porque va a quedar, como les digo, va a quedar más oscurito una vez que seque. Para la carita vamos a medir media cucharada de porcelana fría. Amasamos bien. Hacemos una bolita. Y luego vamos a estirar un poquito aquí como que vamos a hacer una gotita, pero no del todo. En esta parte de aquí vamos a bajar un poquito. Y vamos a marcar para sacar lo que es la boquita y la frente. Igual que hicimos con la otra muñequita, solo que estas caritas sí son pequeñitas. Una vez que la tenemos aquí así, vamos a marcar para sacar aquí lo que es la nariz. Subimos. Sacamos la cavidad de los ojos. Redondeamos bien lo que es la naricita. Vamos a marcar las fosas nasales y pulimos bien lo que es la nariz.
Recordemos de dar la forma aquí de lo que es el ojito. Y vamos a afilar un poquito lo que es la naricita, para que levante y nos quede bien de lado. Utilizamos un poquito de vaselina para alisar, recordemos, para que nos vaya quedando bien. Vamos a ir alisando de manera de darle aquí lo que es el perfil. Vamos a hacer ahora la boquita. Marcamos a un lado y al otro. Me había perdido mi herramienta. Marcamos un lado y al otro. Vamos a marcar lo que es la línea de los labios y vamos a hacer la parte de aquí abajo de este labio. El de abajo, volvemos a marcar la comisura de los labios y aquí vamos a sacar lo que es la barbilla. Igual al otro lado. Y ahora volvemos a remarcar la sonrisa y vamos a levantar el labio de arriba. Volvemos a alisar bien. Levantar un poquito más la naricita para sacar bien el labio de arriba. La vamos a afinar bien aquí porque tienen unas facciones bien, bien finitas y vamos a formar la parte de aquí que hace forma los pómulos. En este caso no estamos haciéndole cachetitos, cuando hacemos cachetitos lo hacemos más acá abajo. Este lo vamos a levantar y lo que vamos a hacer es resaltar los pómulos de la muñequita. Fijamos que quede bien de lo que es de perfil. Bajamos más aquí lo que va de los ojitos y definimos bien lo que es la frentecita. Alisamos bien, volvemos a marcar las fosas nasales para que quede bien, bien definido. Y ahora sí, aquí solo tengo que emparejar porque me quedo como más levantada. Parejamos bien para que nos vaya quedando parejita la boquita y vamos a levantar aquí de en medio. Y volvemos a remarcar a donde nosotros nos guste, que nos queda bien, tenemos que alisar bien. Entonces ahí la vamos a dejar.